Hola amigas cuponeras, les habla Vanessa. Hoy es lunes por la mañana, todavía, so, buenos días. Déjenme les digo, estoy muy muy decepcionada de Walgreens y creo que estoy pensando seriamente en cambiar mi Walgreens, así tenga que manejar más lejos, no me importa, porque esta señorita de la manager, que se, bueno, ni es manager, nada más es la assistant manager, se cree mucho, se ha empezado a creer mucho, so... Ahorita voy a hablar, terminando estos videos, los videos, voy a hablar a Customer Service para que le bajen sus humitos, porque hija de su, ya me tiene hasta la... Anyways, déjenme les digo rapidito mis transacciones, ya ven que les había dicho las transacciones aquí. So, yo la llegué, ya ven que tenía 7 transacciones. Pues nada más llegué hasta las 5 porque la señorita me limitó aquí en la transacción número 6 que iba a agarrar las 7 Bayer Low Dose de 32 pastillas por... Realmente estaban a $3.19 en mi tienda. So, nada más me dijo, no, nada más puedes agarrar 4 porque si no me vas a dejar. Tenía la fregadera esa del shop llena. La tenía llena de pin... Perdón la palabra. La tenía llena de pastillas y no me quiso dejar comprar las 7. So, ya estas transacciones ya no las hice. Y nada más terminé esta, la número 5. Déjenme les digo rapidito lo que compré, ¿verdad? Pues ya saben, pero les voy a enseñar de todos modos. So, compré una Colgate por $3. Usé un cupón de 75 centavos. Ya no fue el de 50, fue el de 75 porque lo encontré. Pensé que no tenía, pero sí tenía. Pagué $2.25 y me dieron $2.50 para atrás, o me salió gratis, como quien dice, y 25 centavos de hice de dinero. Después mi segunda transacción fueron las dos lociones de la marca Suave por $3 cada una. Usé $2.50 de la Catalina que me dieron de la transacción de la Colgate. Usé el cupón de compra uno y el otro es gratis para la loción que se venció ayer. Pagué 50 centavos y me dieron $2 para atrás. Me salió gratis y $1.50 hice de dinero ahí. Lo cual usé para mi transacción número 3, que fue otra Colgate por $3. Usé los $2 que me dieron de Catalina de la transacción número 2. Usé el cupón de 75 centavos. Pagué, y también agregué unas palomitas porque necesitaba un filler. Pagué 50 centavos y me dieron para atrás $2.50. So, como quien dice, hice $2 en esa transacción. Después, otra vez hice la Suave, las lociones. Usé el cupón de $2.50 de la transacción número 3, usé el cupón de compra uno y el otro es gratis y pagué 50 centavos y me regresaron $2, o aquí hice $1.50. Mi penúltima transacción, o última transacción más bien, fue los dos Copper Tones por $9.79 cada uno, $19.58 en total. Usé el $2 de cupón de la transacción número 4, usé el cupón de $3 cuando compras 2, usé un cupón de $1 cuando compras 1 del cupón de Walgreens que viene en el librito rosa que encontramos por los cosméticos. Y nada más usé uno porque automáticamente me redució $2, o so, nada más tienes que usar uno y eso está perfecto porque así no tienes que agregar otro filler como yo me equivoqué, se me olvidó sacar este, o so, en realidad nada más aquí pagué 25 centavos extras en esta transacción. Mi total fueron, déjenme les digo, aquí está el recibo, mi total fueron $13.99. Y pues sí, $13.99 y me dieron $10 para atrás. So, haz de cuenta que pagué $3.99 en total por esto. Ay, Dios, disculpe, es que anoche me desvelé. Luego después hice, la última transacción fue algo que me encontré en descuento por $1.99. Y compré también una marinela fresas submarinos que ya me comí. So, pagué $3.42 por esas dos cositas.
y me ahorré $2 en esa transacción. Y luego tuve que ir a buscar los periódicos, porque no encontré en ninguna de las tiendas a las que voy, no tenían periódico del domingo, o sea, no sé por qué. Y tampoco, y varias cajitas también tenían, pero tenían del sábado, o sea, yo no sé qué pasaría, o... déjenme... Ok, pues eso fue todo. En total, pagué... De mi bolsa pagué 3, que ponle 14, 15, 17, como $18, pero terminé con $10. Y pues sí, es como se haya pagado $8 por esto. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, fueron 12, 13 cosas por, como quien dice, $8. Lo cual está bien, ¿verdad? Me salieron un poquito más de 50 centavos cada cosa. Eso no estuvo mal. So, déjenme. Más al ratito voy a venir con las transacciones de CVS, porque ahí sí compré varias cosas y ahí sí estoy, sí pagué, pero es que, ay, no, hombre, no, con lo que me pasó en Walgreens, no pude concentrarme, pero ahorita les voy a decir qué fue lo que pasó, ¿ok? Bye.